hablar un poco ya del segundo año que estamos acá al frente de la liga. Y bueno, por supuesto que la idea es seguir mejorando. Se mejoró el año pasado, a nuestro entender. Y bueno, queremos seguir mejorando este año. Y bueno, también agradecer a los clubes que son los que más que nada los que apoyan y como es. Y bueno, en este caso traen jugadores, que ahora vamos a sacar una foto con los jugadores, con los que vinieron de otros lados, para mejorar el Vasco Salteño, que en definitiva es para que estamos acá. También contarles un poco que a partir de enero de este año, del año que viene, 2023, va a arrancar el campeonato de clubes campeones y vice, el antiguo que se jugaba anteriormente, que se va a jugar con los dos primeros de cada departamento, así que también eso, ya pensando, los clubes pensando en ese otro campeonato, también se va a poner bueno, así que bueno, también como para comentarles, cualquier más detalle que quieran saber de eso, bueno, nos consultan después. Pero digo, ya arrancó la temporada pensando en terminar en el 2023 con todo ese campeonato. ¿Está? Y bueno, más que nada también que se está trabajando, seguimos trabajando en todos los aspectos de la liga para mejorar, digo, para seguir sumando, y que esté así siempre como es, en compañía de los clubes, por supuesto que es ellos que trabajan para todo. Y bueno, más que nada se quería arrancar el campeonato de este año, que se sumó una rueda más que el año pasado, que es el torneo de preparación, que se va a jugar en cancha neutral, que arranca el viernes ahora, el viernes 12. Y bueno, la idea es sumar, que la gente acompañe. La verdad que se está viendo que la gente nos pregunta desde la liga, redes sociales, en la calle, que va a estar bueno el campeonato, y la idea nuestra es que esté así, que arranque mejor que el año pasado y bueno, que termine mucho mejor, por supuesto. Se va a jugar un partido solo y en otra cancha se va a jugar dos partidos seguidos, doble jornada. En el partido que se juega un partido solo, la idea es poner algo de preliminar. Estamos viendo con el fixture de la formativa, poner alguno de los más chiquitos, o algún partido del femenino, estamos viendo, eso no está definido, pero va a estar lindo y está para definirse, pero está bueno eso.